Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Hoy estamos visitando el despacho del intendente de Pueblo Belgrano. Estamos con Francisco Fioroto, quien nos recibe en esta nueva gestión que está encaminando. Allá en 2007 había tenido su primera, cuando la municipalidad se había convertido en municipio de segunda. Francisco, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar acá. Hablando un poquito de esta presentación, me gustaría hacer una pequeña recorrida para hacer el contraste con lo que actualmente estamos haciendo y estamos viviendo dentro del Pueblo Belgrano. ¿Cómo fueron aquellos tiempos? ¿Qué recordás de lo que fue la gesta también de Pueblo Belgrano como un municipio? Tuvieron luchas, incluso hasta el 2005 estuvieron medio negados porque le habían dado municipio de segunda, después se lo quitaron. Sí. Y usted fue además secretario de gobierno de Bettendorf, si no me equivoco, y hasta vocal trabajó dentro de la municipalidad en esa gesta. Exactamente, se crea el municipio, después vuelve para atrás. Nosotros teníamos una oposición, más que nada de Gualeguaychú en ese momento, del famoso, un famoso proyecto que era de los ejidos colindantes, que se oponían a que sea municipio Pueblo Belgrano. O sea, se pretendía que sea un barrio más de Gualeguaychú, porque es, el fundamento era que iba a demandar más recursos de mantenimiento y demás. Quedó totalmente demostrado que Pueblo Belgrano, a partir de la municipalización, que fue un punto de inflexión, de quiebre, Pueblo Belgrano creció como creció, y creció en habitantes y en servicio. A nosotros nos mejoró sustancialmente la calidad de vida. En el 2007 no había cloaca en Pueblo Belgrano, no había gas, no había cuneta. O sea, todos los servicios que te puedo nombrar en la charla no existían. A partir de 2007, nosotros en la municipalización, el primer año de gestión, logramos comprar 7 vehículos 0 kilómetro. Eso permitió, obviamente, mejorar la calidad de vida de nosotros. Y ahí empezaron también los servicios, empezaron las primeras cloacas, las primeras gestiones de gas natural. Así que, bueno, quedó demostrado que la municipalización nos mejoró sustancialmente la calidad de vida de todos los que vivíamos acá. Yo soy nativo de Pueblo Belgrano, así que puedo vivir y contar la experiencia que fue la municipalización. Intendente, ¿cómo...? Así como Gualeguaychú peleó por tratar de incorporar a su ejido de ciudad, a su parque urbano sería, la parte de Pueblo Belgrano, ¿qué pasó con Concepción del Uruguay? Porque esta parte pertenecía a Concepción del Uruguay. Se pelearon con la parte de lo que era el potrero, sí. todo Pueblo Belgrano junto, que Pueblo Belgrano era incipiente todavía, algunos terrenos nada más estaban en manos de algunos privados. Y en el 79 el gobierno de facto de ese momento lo pasó de Concepción a Gualeguaychú. Cuando volvió a la democracia, ¿nunca hubo un intento de Concepción de Uruguay de recuperar un territorio que le pertenecía en su momento? Sí, esto efectivamente era departamento Uruguay, del puente para acá. No tengo conocimiento de que haya un pedido de Concepción de Uruguay de recuperar el territorio. Después, eso fue en el 79, no claro, tenía sí. precisa esa fecha. Después se crea lo que fue la primera Junta de Gobierno en el año 85, 83, por ahí, con el advenimiento de la democracia, se crea la primera Junta de Gobierno. Bueno, ahí los primeros, como decía, los primeros pobladores, que no eran muchos, empezaron con la cooperativa de agua, uno de los primeros servicios, los primeros pozos de agua potable en Pueblo Belgrano. Bueno, ahí se empezó a crear el pueblo, el nombre, la historia, y bueno, fue forjada por los primeros pobladores. Bueno, hoy es lo que es, ¿no? Sí, hoy hablando de hoy también, usted atravesó 2007 al 2011, si no 2011. Me equivoco, la primera gestión de usted. ¿Qué contraste podríamos hacer con el hoy? ¿Qué es lo que hoy está viviendo en esta nueva toma del gobierno? Sí. ¿Con qué se encuentra? ¿Qué municipio se encuentra? Obviamente bastante distinto al original. El contraste, o sea, son diferentes realidades. En ese momento no había nada.
era menos problemático. Cuando dice que cuando uno crece, inclusive la gente crece o los chicos crecen, los problemas son más grandes. En ese momento era el primer trabajo fue cómo ordenamos jurídicamente, legalmente el municipio en cuanto a servicios. Acá no había, hay que recordar que no había nada. En el 2007, estamos hablando de hace 17 años. Esto era el corralón municipal, donde hoy ve ahí que hay los reclamos, era la oficina de adelante, un galpón de chapa, había una computadora vieja y un tractor del año 60, un Someca que todavía lo usamos. Eso era lo que existía en Pueblo Grande. Hay gente que recuerda que en la plaza había hasta un piletón de tipo... de represa. Era una represa de Baus, que nosotros, los vecinos todavía la querían preservar como un monumento histórico. Quisimos... Claro, porque lo usaban los chicos. Quisimos adornarlo, ponerle planta, pero bueno, ya arquitectónicamente no daba como para mantenerla. Bueno, después se sacó y se generó la plaza principal. Era relativamente más fácil, no había tanta población, no había tanta demanda, pero bueno, nos permitió de alguna forma ordenarlo y empezar a gestionar los primeros servicios. Hoy está relativamente ordenado el municipio, faltan obviamente un montón de cosas, teniendo en cuenta que esta es la quinta gestión, hay una historia solamente de 4 intendencias. Pero bueno, ahí te da una pauta de lo rápido, creo que somos uno de los municipios que más crecen en la provincia. Con proyección incluso a continuar en esa... Con proyección de un crecimiento del doble de lo que es ahora en los próximos 10 años. Usted hablaba, fuera de cámara, antes de que arrancáramos, estaba hablando que con 1.500 habitantes se hizo municipio de segunda, y actualmente estamos en 7.000 acá en Pueblo de Grano. Sí, ya estamos, no tengo bien en claro, creo que son 7.500 habitantes, cambia inclusive la composición del número de Consejo Deliberante. Que ya nuevo desafío y un nuevo trámite que hacer también. Exactamente. Pero bueno, los desafíos son mayores, las responsabilidades son mayores, entran a jugar un montón de cuestiones. Que el tema ambiental, el tema del ordenamiento territorial, hacia dónde van las industrias, o sea, son más complejos. Y de hecho, bueno, en la administración municipal pasamos de ser, cuando arrancamos 20 personas, hoy un municipio de 120 personas. Pero están todas las áreas que vos podés ver en algún municipio grande, ya prácticamente en Pueblo Grano están funcionando. El martes inauguramos la segunda sala de jardín materno infantil, que van chicos desde 6 meses a 36 meses, con inclusive que sala de lactancia. Estamos reavanzados en ese sentido. Y bueno, te puedo enumerar un montón de áreas que funcionan, desde un juzgado de falta hasta... Bueno, direcciones de deporte, de cultura, ANAF, el área de accesibilidad. O sea, estamos bien en ese sentido, por eso ha crecido, pero el municipio hoy presta un montón de prestaciones de servicio al ciudadano. Estamos hablando acá con el intendente de Pueblo de Grano, Francisco Fiorotto, y nos hemos focalizado más que nada en lo que ha sido la historia de Pueblo de Grano, su crecimiento, y estamos hablando también de la proyección. Francisco, hoy en día... Nos encontramos recorriendo tanto el nuevo Pueblo de Grano como Pueblo de Grano casco histórico, proyectos de loteos que ya están en procesos de venta, en desarrollo de calles, de luminarias, y nos encontramos que también están dispersos y
ampliando lo que sería la zona urbana. Sí. Tenemos hasta uno que está por calle Veronesi saliendo hacia el fondo. Tenemos también proyectos de hacer una en pleno centro a 200 metros de acá, por una de las inmobiliarias de la ciudad, lograr hacer lo que sería una especie de centro comercial a futuro, el sueño de quien lo está llevando adelante, un centro comercial de Pueblo de Grano que hasta ahora todavía no se ha concretado. ¿Cómo vienen los trabajos con los servicios para esos lugares, teniendo en cuenta que justamente se está dispersando también la organización de la ciudad? Sí, bueno, hay en danza un montón de loteo, como decías, pero somos muy cuidadosos en cuanto a la planeación de la planta urbana. Hay problemas como todo en algunos loteos que lo venden como condominio, sin autorización municipal, que nosotros permanentemente alertamos al vecino, no puede prohibir un condominio, pero después viene la demanda al municipio. Nosotros tratamos de desactivar esas ofertas hacia el vecino, porque en definitiva no se le explica muy bien al vecino a la hora de venderle que ya van a llegar los servicios, que ya van a llegar esto. Después, bueno, se venden 10 lotes y lo mandan al municipio a traccionar. Somos muy cuidadosos en eso, tratamos de que la mancha urbana no ampliar la planta urbana para que la mancha urbana se vaya desarrollando con lo que está, por lo menos, porque después por fuera de esa mancha urbana es mucho más difícil. Claro, hay que hacer un tiraje bastante más largo y en el medio queda. Y muchas veces es inviable porque no hay factibilidades, porque tanto nación como provincia no te financian. Es más, siempre hacen hincapié en la expansión de la mancha urbana, justamente para crecer ordenado y con servicio. Después están esos problemas que dijimos, de que venden por fuera la planta urbana y después tenemos el problema de la demanda, que no la puede satisfacer. ¿Y qué pasa con los que ya tienen, por ejemplo, terrenos que fueron vendidos y, como bien dice usted, ya vendieron a 10, a 15 y ya les vienen a ustedes con el problema? ¿Cómo se lidia con ese problema? Pero bueno, porque ya existe el problema. Es una cuestión lógica, porque nosotros no podemos gestionar en la zona suburbana servicios básicos, porque es una lógica de que esa mancha se va desarrollando y tiene una coherencia, unos costos, una proyección y una gestión paralela. Yo me dedico a gestionar en esa lógica. No me puedo salir esa lógica, porque no puedo gestionar en el corto plazo una zona rural, el gas natural o las cloacas, donde vos tenés un porcentaje de la planta urbana donde no están los servicios básicos. Es una cuestión lógica, ¿no? Es decir, por ahora en espera. En espera, o sea, sin uno no tener en cuenta para dónde va el crecimiento, hacia dónde se desarrolla, y tener en carpeta esas procesiones. Pero yo, por ejemplo, ahora tengo, independientemente de que falta, por ejemplo, te doy un ejemplo, las cloacas. Hoy la planta urbana está servida por un 70%. Pero tengo problemas en la planta de tratamiento de afluentes por su ampliación, su volcado y demás, su tratamiento, que en este momento yo estoy gestionando ante la provincia fondos para hacer la optimización de la laguna sanitaria, que requiere de 500 millones de pesos. En una época en donde no hay plata. Los deberes están hechos. Ahora es la voluntad del gobierno nacional provincial decir, bueno, te asigno fondos. ¿Para qué? Para que medianamente pueda servir a la mancha urbana. Por eso lo que queda por gestionar, obviamente uno lo tiene en cuenta para proyectar a futuro. Dos últimas preguntas para ir cerrando la entrevista, que en donde hemos podido recorrer bastante de lo que es la proyección de Pueblo de Grano a futuro y del presente. Nos encontramos con una ciudad que está enfrentando, como todas las ciudades actualmente, problemas con las lluvias. Sí. En una ciudad que, por conservar también un poco lo que es la idiosincrasia de calles de tierra o de ripio, se encuentra con la problemática de hay calles que se vuelven intransitables, sí, durante las lluvias, más aún estas clases de lluvia que estamos teniendo actualmente. Sí. ¿Cómo trabajan ese problema
que lógicamente es un verdadero problema para aquel que vive en Pueblo de Grano, tiene que moverse en Pueblo de Grano. Bueno, la problemática existe. Nosotros, estas últimas lluvias e inundaciones nos permitió trabajar con puntos de referencia, con datos estadísticos, con drones. De hecho, vos te mirás atrás tuyo, hay fotografías aéreas. Nosotros ya tenemos identificado varios puntos críticos, y lo que queremos es trabajar durante todo este año en optimizar todo lo que es desagüe pluvial. Requiere de tiempo, de dinero, hoy... De una planificación. Igualmente que el mantenimiento de la trama vial, relativamente estamos bastante bien, sacado este contexto que le contaba fuera de cámara, que nosotros tuvimos una recurrencia de enero a marzo, cayeron 710 milímetros, lo que tendría que haber llovido en todo el año. Esta recurrencia no se da por lo menos hace 20 años. Esta inundación de ahora se dio en el 2007, estamos hablando de 13 años, 14 años, que inclusive fue menor. Pero no tiene nada que ver con usted, pero justo cae en la misma fecha que usted. Sí, me tocó. O sea, en 2007 fui intendente, tuve el 522 el río. Asumo a los 3 meses, tuvimos la de enero, que no fue tan virulenta, y la de marzo, que... Increíble. Si bien no tuvimos demasiado afectado, pero la trabajamos bien a la inundación. Lo que sí... la cantidad de lluvia que cayó te destroza todo, es mucho más difícil recomponerlo, porque hoy recomponer una sola, te diría 100 metros lineales, estamos hablando de 1 millón de pesos. Y realmente la rotura que se generaron en esta lluvia fue bastante importante. Hay calles que dejaron surco, era impresionante lo que... O sea, en el 2000, para comparar... Claro, no es que baja el agua y está todo como antes, no, pero destroza y acá y hay que arreglar eso. Acá tuvo una particularidad, eso. Que la lluvia caída fue lo que hizo más destrozo y rompió más. Independientemente de la inundación, que gracias a Dios nosotros no tuvimos demasiados problemas, solamente 2 o 3 complejos de la entrada por verano y 2 o 3 vecinos del límite de la zona noroeste, sí tuvimos destrozos con la lluvia, con la prestación de servicio. Nosotros desde enero a marzo parecía que el pueblo estaba abandonado porque no nos permitía cortar el pasto, optimizar la recolección de residuos, pasar la motoniveladora, porque la pasaba los 2 días llovía, pasaban los 2 días yo. Eso lo tenemos desde marzo, terminó el carnaval, que parece que estaba bendecido por el tiempo. A partir de enero empezó a llover hasta hace 10 días atrás. Bueno, no hay que olvidarse. Entonces, también el contraste con la sequía del año pasado. Ver 3 días de sol para nosotros es una bendición. Un lujo. Última parte de la entrevista, y lo mencionó al pasar, el tema de la recolección de residuos. Sí. Actualmente se ha solucionado en parte este tema con el acuerdo que hicieron con Gualeguaychú, si no me equivoco, o de qué manera se encuentra la parte del destino final de los residuos en Pueblo de Grano y cómo se ha proyectado quizás otros tipos de soluciones que no sea terminar en el ecoparque de Gualeguaychú. No, nosotros no hicimos ningún... No se logró terminar eso, porque se había generado el rumor. Se charló de poder... En realidad nos sentamos con Palito para ver... Nosotros como ejidos colindantes hay diferentes situaciones y problemáticas de los vecinos, por la problemática de ejidos. Nosotros, si vos venís de Pueblo Grano caminando a Izales, Gualeguaychú, Prado de la Lina, Gualeguaychú, el parque es Gualeguaychú, no sé, entrar por el portal ya de esa calle, sí. Inclusive en el límite de Gualeguaychú, vos pasás el portal, nos divide una calle. El otro día se ponían vendedores sin habilitaciones. Bueno, ¿a quién te corresponde? ¿A vos? ¿A mí? La comisaría Quinta, el ejido de la comisaría Quinta es toda la zona este, noreste, inclusive el Potrero y el Guaizal, la que funciona en Pueblo Grano, y lo que es Camino a la Costa y el Parque Unzué. Entonces lo que hemos charlado es diferentes problemáticas, y una de esas problemáticas es la recolección de residuos, el mantenimiento de algunas cuestiones de iluminación, de mantenimiento de calle, que el vecino
No conoce a la perfección dónde está el límite, si el alambrado, si nosotros vamos camino. Usted, ¿y ustedes lo tienen en claro? Porque la verdad es que Sí, muy bastante. claro, lo tengo. Es complicado, yo me lo sé de memoria, sé por dónde van los caños, por lo que lo nací acá, imagínate. Pero vos fíjate que vas por la Mariano Sánchez, Santa María se llama el Camino 2 que va al Camino de la Costa, en el Parque Unzué. Yo hago así, por eso Sí, digo. sí. Vos vas por la Santa María y en el medio de la calle es Pueblo Verano, el nuevo denominado nuevo Pueblo Verano, y cruzar la calle es Gualeguaychú. Y el tipo que está, vos cruzás la basura, te la junta acá y el de enfrente está mirando. ¿De quién es Che, ¿y el por qué no me la problema? junta a mí? Y no, porque no es mi ejido. Y no pueden hacer loteo, no tienen agua, no tienen cloaca. Pasa lo mismo camino de Ñandú Ese Goenzal. delineamiento, ¿cuándo se hizo? Cuando se municipalizó. Por eso es un vericueto medio importante, medio confuso. Pues, Camino de Sal. Tenemos el Loteo Irigoytía. Enfrente está Prado de la Adelina, Claro. un barrio privado que, bueno, tiene que venir de Gualeguaychú a hacer 15 kilómetros entre ida y vuelta para ir al ecoparque. Entonces, yo lo que discutimos con Pradito es: ¿por qué no recolectarte yo la basura acá en el Parque Unzué? Te la llevo y aceptame, pagando inclusive, recibime dos camiones de basura por día, que es lo que. Esto O sea, se está. no sería de todo Pueblo de Grano, sino de las partes donde hay conflicto fronterizo, básicamente sería. Para llevar. Para llevar No, o los sea, por eso residuos. yo te presto un servicio, te soluciono este problema, te ahorro costo a vos, que tenés que mandar un camión 15 kilómetros y déjame. Pero en definitiva, lo que es el ecoparque, en su momento cuando se financió con fondos internacionales, los ecoparques fueron realizados con una finalidad que era recibir los residuos de la región, de los pequeños municipios. Hoy los pequeños municipios tienen un gran problema del tema de la basura. ¿Por qué? Por la contaminación, por los lugares, por los costos operativos. Hoy, Por la proyección de del crecimiento de la ciudad, obviamente el también. crecimiento, hoy nosotros tuvimos la suerte que tengo un cargo para realizarlo, la planta de tratamiento. Son 4 hectáreas en un lugar espectacular que tuvimos la suerte que un privado donara al municipio. Imagínate comprar, que es entre Carrefour y el tanque de guerra a la entrada. 4 hectáreas. Fortuna, inviable para el municipio comprar primero 4 hectáreas. Bueno, fueron donados. El propietario dice: bueno, yo te la dono, pero en 4 años hacer la planta de tratamiento. Nosotros hicimos los estudios de impacto ambientales, la licencia social que ya la tenemos, y ya tenemos el otorgamiento certificado de impacto ambiental de la provincia. Los deberes están hechos. Yo estoy gestionando en la provincia que me habiliten los fondos para hacer la planta. Vale 500 millones de pesos. Entonces, ¿a qué vengo? Que esos ecoparques se hicieron primero para centralizar en un lugar y que ese lugar sea el óptimo. Dice, todos los fondos se inviertan ahí. Imagínate el ecoparque que ve que me lo den a mí, se lo puedan dar a. Independientemente de que en el futuro podamos tener una planta de tratamiento. 500 millones de pesos. No solamente eso, yo tengo que poner para que funcione un ecoparque 10 empleados más. Y sumado a, bueno, toda la infraestructura, los 500 millones, el costo de luz, de la logística y demás, que tranquilamente puedo decir, bueno, hoy yo estoy pagando un alquiler importante por una sola hectárea donde hoy tenemos la disposición final. Te pago el alquiler al ecoparque regional para que todos esos recursos se mejore el ecoparque y todos los municipios chicos no tengamos. Solo el problema ambiental y de la basura, sino optimizar todos esos recursos, que se han volcado a una sola parte y optimizar los recursos. Imagínate que ahora va a gastar 500 millones en la provincia, más lo que tiene que. ¿Y todo? ¿Quién paga todo eso? El contribuyente. Yo creo que hay que optimizar los recursos, qué es lo mejor, cuál es la problemática, bueno, discutirla entre los municipios. En este caso que nosotros somos colindantes, bueno. Vamos a resolverlo de esta forma. Eso está en discusión.
Francisco Fioroto, muchísimas gracias por esta nota, por el tiempo que se ha tomado para recibirnos, y me queda preguntarle cómo se ve en esta nueva gestión. Estamos en una época donde la crisis ha impactado y se evidencia en los bolsillos de todos, entonces le toca pelearla en una época difícil. ¿Cómo se ve bien, usted en esto? Bien, estoy tranquilo. En lo personal, tranquilo, contento con el grupo de trabajo que se ha formado. Independientemente de eso, sí, un momento difícil, pero en el corto plazo, lo que yo veo, y lo he hablado con diferentes intendentes, que de alguna forma nos permitió ordenarnos. Toda la crisis, la falta de recursos, te permite ordenarte, ser creativo, ser precavido, analizar bien dónde van los recursos, optimizarlos. Entonces, en ese sentido, es lo positivo. Y bueno, esperando de que al gobierno le vaya bien, que también permita, que lo vemos día a día, que hay diferentes situaciones que la vemos día a día, que creo que le va a permitir al gobierno ordenarse y decir, bueno, cuando se ordene y tengamos un país donde no tengamos déficit y más, pueda administrar los recursos, y que a las provincias, a los municipios, realmente nos lleguen los recursos como corresponde. Yo siempre dije que el país va a cambiar cuando las provincias, los municipios tengan los recursos que les corresponden, y no tener que andar mendigando en los diferentes estamentos del Estado, mendigando, arrodillándose ante el Poder Central para que te mande una horita, un vehículo, algo, y realmente se valora al dirigente por lo que hace. Después, al momento de las elecciones, el ciudadano, este tipo hizo, le doy mi voto de confianza. Si no hizo, tendrá que cambiar. Pero que le lleguen los recursos que corresponden. No, todo un cambio de lógica en el movimiento político. Mirá, nosotros tenemos un partido vecinal. Somos independientes, podemos pensar libremente, sin que nadie se ofenda. Pero bueno, hoy justamente los partidos tradicionales, pasó con un funcionario ayer del ex gobernador del Consejo General de Educación, que se sumó al gobierno, y lo salen a matar como un traidor. Cuando vos te sacás con una foto con un gobernador, con un funcionario diferente para ellos, ya te están mirando. La lógica sería que vos gestionés con el que esté el gobierno de turno y con los funcionarios de turno, y no cuidándote a ver si te sacas una foto con alguien, a ver qué te van a decir, que te tratará de traidor y demás. No, que se valoren a los dirigentes que hacen, que te den los recursos que corresponden si hiciste lo de bien. Cuando pase eso, seguramente va a cambiar el país. Francisco Fioroto, intendente de Pueblo de Grano, estuvo con nosotros en Territorio Político. Arquitec diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitec, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442-457478. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapá recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Arrancamos una nueva semana y queremos poder reflexionar junto a ustedes acerca de los cambios que estamos viviendo a nivel país, a nivel provincia, y pensar si verdaderamente estamos transitando una nueva etapa dentro del país, como nos habían prometido quizás en campaña. Para charlar sobre esto está Carlos Edgar, que es licenciado en Ciencia Política y docente de nivel superior. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, Alejo. Muchas gracias por tu invitación. Carlos, ¿cuánto hay de discurso y cuánto hay de realidad en el cambio del sistema político al inicio de este nuevo gobierno nacional, incluso nuevo gobierno provincial en signo político? ¿Y de qué manera estás viendo que esos pequeños o grandes cambios finalmente impacten en la sociedad? Bueno, el sistema político está viviendo una experiencia nueva. El tema es esto, ¿no? A Milei nadie lo vio venir, o sea, ni aquellos que analizamos, ni los profesionales que analizan la política vieron venir este fenómeno. Creo que muchos factores trabajaron para eso, para que aparezca Milei. Uno cuando hace el análisis ex post. Pero, digamos, en términos territoriales, el sistema político se preserva de manera tradicional. Todas las provincias, digamos, las estructuras políticas se preservaron. Hubo algunos cambios en los territorios de partido político, pero cuando vos ves aquellas provincias que no desdoblaron, Milei salió tercero. O sea, en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Entre Ríos, Milei sale tercero. Ahora, lo que lleva a Milei al triunfo son varios factores. Un primero fue el desdoblamiento de las elecciones que hicieron territorialmente, que expusieron más claramente la figura de Milei y le dieron más espacio y más escenario para que él protagonice un mensaje político y se pueda identificar mejor. Segundo, que hay un cambio generacional en la población, hay un alto porcentaje de jóvenes de 30 años para abajo que piensan distinto, que han tenido una vivencia distinta en la Argentina, que son jóvenes nacidos en la democracia, que han padecido continuas crisis, que tienen en su mente ese fracaso permanente de la Argentina, y que piensan distinto, que tienen una manera, son jóvenes de las redes. Hoy no solamente este fenómeno pasa en la Argentina, sino pasa en Corea del Sur, pasa en Inglaterra, y básicamente de esos jóvenes un sector importante de los varones tienen un pensamiento más conservador. Es la primera vez que las nuevas generaciones son más conservadoras que las anteriores. Me refiero al segmento masculino, no el femenino, que son más progresistas que sus madres. Pero esta generación, un sector de ellos, varones, por eso aclaro esto, y esto pasa en estudios que se han hecho en Corea del Sur, en Alemania, en Inglaterra y obviamente acá en la Argentina, son más conservadores. Y esto muestra el fuerte apoyo que en este sector tuvo Milei, donde él demuestra también un cierto pensamiento conservador, en contra de la ideología de género, en contra del aborto, porque Milei, ¿cómo lo definimos? Y bueno, es un populista, un libertario y a la vez tiene algo de conservador. Es una mezcla, un mix. O sea, en populista, ¿en qué sentido? Bueno, el populismo tiene tres definiciones, ¿no? La definición clásica, digamos, en la política es populista es aquel que no concibe mediación entre el líder y la masa, que se comunica con la masa. Ese es el típico populista, ¿no? Como lo fue Chávez, como en su momento lo fue Perón, como en su momento lo fueron algunos personajes de América Latina. La otra definición de populista es aquel que gasta más de lo que le ingresa. Ese es el típico populista, ¿no? El que gasta más de lo que le ingresa. A eso se lo califica como populista económico. Milei no es eso. No es populista económico porque él dice no hay plata y ha hecho un ajuste fenomenal. Digamos que, bueno, la economía hoy lo está padeciendo.
Y la tercera definición es populista, es el hombre que se consustancia con la gente, el hombre común. Y esa es la otra faceta que Milei tiene y que muestra. Milei es una persona que, lo denota en su accionar, que es muy distinto a lo que él define como la casta. La casta que tiene privilegio, cuando vos veías los aviones que iban, aviones y bajaba todo un séquito de personas, hombres que acompañaban 20 personas que eran asesores, y vos decís, ¿qué hacen estos hombres al lado del presidente y cada uno? Y Milei es un tipo que se muestra solo, llevando sus cosas, viajando en un avión común, como una persona común, y hasta mostrándose un poco tierno con su vida con los perros. Bueno, decir, mostrando y teniendo hasta la exigencia por parte del pueblo, vamos a decirlo así, de resignar su jubilación privilegiada, de no poder aumentarse el sueldo, porque si no queda mal con el pueblo y con esa imagen que está creando. Y a la vez, la otra parte de la definición que usted mencionaba acerca de ese hablar directamente de la gente, cuando Cristina Fernández le dijo, vos sos un showman, y él dijo, y quizás soy un showman. Uh-huh. Quizás es también la forma que necesita él para implementar su forma de gobierno. Esa simbología la ha implementado cuando asumió y le habló de espalda del Congreso, cuando le habló en marzo, cuando inició las sesiones ordinarias del Congreso, donde le habló al público en un horario como nunca se había hecho en la historia, a la noche, en el prime time, y le habló a la gente a través del medio, y en algunas partes del discurso fustigó a lo que él denomina que es toda una construcción también de comunicación política, sí, a la casta, digamos. Siempre cada presidente define a un enemigo o a un adversario el cual hay que enfrentar, y hay una definición también. La imagen metafórica, claro, sería, claro, alguien del pueblo entró al sistema y viene a quemar a aquellos que estaban rompiéndolo por dentro. Exacto. Y otra de las cosas que explica también el ascenso de Milei tiene que ver, bueno, con que hay una Argentina que viene con una economía trunca, de que hace más o menos más de 10 años que no crece, o sea, en términos de promedio, porque uno podría decir, bueno, en 2017 creció 2 puntos, pero después bajó. Sí. Entonces, cuando uno mide todo, es que la Argentina no ha crecido y no ha generado empleo privado, y esto se ve con una pobreza que cada gobierno compita a ver cuántos menos creció la pobreza, pero son indicadores espantosos que una democracia no podría resistir, la democracia aún sigue resistiendo, y uno se pregunta hasta cuánta pobreza puede resistir una democracia, la desigualdad. ¿Y cuál es la alternativa también? Exacto. Entonces, bueno, alternativas han aparecido, Dios nos libre de eso, pero han aparecido en otras partes, especies de autócratas eficientes, digamos. Autócratas eficaces, como es el caso de Bukele en San Salvador, que es un autócrata eficiente. Y entonces, ahí también, en esa última década gobernaron todos, entonces le fue muy fácil a Macri. A Milei, porque también gobernó Macri, ahí está mi error, gobernó Macri, gobernó Cristina, gobernó Fernández, gobernó el peronismo, gobernaron los no peronistas. Entonces, le fue muy fácil a Milei poder identificar el fracaso. Como yo no tengo historia, o sea, él se presenta como una persona que no tiene historia política, no gobernó, sí, no hizo política, no hay nada para decirle. Entonces, yo soy lo nuevo frente a esto que es el fracaso. Le resultó muy fácil poder identificar, entre la percepción de la Argentina que ya probó todo, probó cambiar, probó con una fuerza política entre comillas nueva, que era el PRO, porque el PRO tiene muchos dirigentes del peronismo, que salieron del peronismo, probó con todo y no funcionó. Entonces acá aparece Milei con un discurso muy verborrágico y violento hacia el fracaso, y en la campaña vimos que cuando Milei hablaba empatizaba con ese sentimiento de la gente, de sentirse estafada, de sentirse estafada en la esperanza, en la confianza, y de una clase política que tenía ciertos hábitos viciosos que eran prácticamente la cosa de este fracaso. Entonces, esa conjunción de hechos, los sectores jóvenes, identificar el fracaso, los reglamentos de elecciones, todo operó para que apareciera esta figura
que es, hoy tiene características populistas, tiene características conservadora y es un libertario, no un liberal. Y ahí entramos es justamente... No es lo mismo que un liberal. Un liberal es otra cosa, es un libertario. Entramos justamente en lo que sería la parte pragmática de la gestión de gobierno que hasta el momento se ha ido implementando. Porque uno puede mencionarse, cuando ingresó Milei, hice un editorial hablando acerca de que uno no puede decir que es de tal partido político, uno puede decir que es libertario, pero hay que ver después en la práctica, porque eso no es que naciste y ya lo sos por siempre. Uh-huh. Lo tenés que ir ejecutando y en la práctica convirtiéndote en eso que estás diciendo. Entonces, ¿cuánto de ese cambio en lo institucional político está llevando adelante en ese horizonte? Porque muchos también le achacan que en realidad está... o dibujando o maquillando la parte política para que quede como sí, pero sin embargo encontramos que dentro de la parte libertaria tenemos un Estado que se mete todavía en tu vida, que te dice que va y habla con los supermercadistas para que bajen los precios o te muestren de otra manera los precios, o que manda el Estado a Rosario de forma de seguridad fuerte, con una injerencia casi autoritaria o verticalista en ese caso. Son cosas contradictorias en la parte ejecutiva. En la política no puedes manejarte con puros principios ni tampoco con puro pragmatismo. Uh-huh. Es un equilibrio entre las dos cosas. Los principios es como que te orientan el camino, el objetivo, te tratan de esclarecer algunas ideas, pero el pragmatismo tiene que estar en la política porque la realidad cambia. Es la flexibilidad que la tenés realidad para... La realidad cambia permanentemente, entonces, generalmente en política a veces decimos que los políticos dicen una cosa, después dicen todo, y a veces es comprensible porque la realidad cambia. Entonces, más allá que sea libertario, se da cuenta muchas veces que librar el mercado, como él dice, al fenómeno de la ley de la oferta y la demanda, y no funciona porque muchas veces el Estado tiene que intervenir, tiene que actuar, porque a veces hay abusos con posiciones dominantes, con presupuestos que se establecieron con un dólar de 1.300 y en realidad el dólar bajó, y pues una serie de cuestiones que hacen que el Estado intervenga. Él usufructa de eso a nivel exterior. A nivel exterior es una... llama la atención, es como un experimento raro, como un bicho raro en el mundo internacional, porque es una persona que se asocia o que tiene admiradores a personas que no son muy democráticas, como Orbán, lo invitó Orbán, lo invitó a Zelensky, lo invitó, bueno, es admirador de Trump, es admirador de Bolsonaro. De personajes tan controvertidos como puede ser Netanyahu. Muy controvertidos. Netanyahu, que son otras personas que son fuertes como él se ve en la política, fuerte. Él admira ese personalismo fuerte de la política. Y a nivel interno, Milei tiene que aprender que la política tiene algo de conflicto en su esencia, la política, pero también tiene de cooperación. Y si él va a basar todo en el conflicto, y bueno, va a quedar muy expuesto y muy encerrado. La política necesita de cooperación y eso es lo que tiene que aprender, y tal vez esto se dé en mayo con el famoso acuerdo que le está mandando, donde ahí va a tener que conceder algunas cosas. Él más que todo pretende negociar con los gobernadores. Al Congreso lo ningunea, él va a la negociación con los gobernadores, y en ese proceso es donde hay aparentemente un cierto aprendizaje que hay que ver, porque no, porque el desconcierto de Milei es que, a ver, si vamos para atrás, uno siempre decía el kirchnerismo, sabía con quién se peleaba, el macrismo, sabía con quién se peleaba, el radical, pero ese pelea con todo, o sea, se pelea con aquellos que no cruzan la línea de los que las fuerzas del cielo establecen, que es este plan que está conducido por la fuerza del cielo, porque hay toda una mística dentro del discurso de Milei. Entonces genera un desconcierto porque se pelea con los gobernadores que teóricamente son más afines y que están más predispuestos a apoyar sus políticas, y capaz se amiga con alguien que es kirchnerista, como Haldo en Tucumán, que acordó que le mandó plata, que no le sacó los subsidios al limón y al azúcar, y que logró que su diputado kirchnerista aprueben la ley que era criticado por el kirchnerismo. Entonces
el hombre genera un desconcierto en el mapa político, y lo que lo mantiene aún a Milei, digamos, vivo y con fuerza, son básicamente dos cosas. Primero, el apoyo de la gente, que él ha logrado rescatar la esperanza y la confianza en un sector de la gente. Porque cuando voy y le pregunto a la gente cómo está, te dice mal. 70% está mal. Ahora, ¿cómo cree que va a estar en los próximos meses? ¿Cómo cree que va a estar el país? Va a estar mejor. Y hay una esperanza, que va a estar mejor, que este esfuerzo hay que hacerlo porque Milei lo va a sacar, va a salir y se va a ver alguna luz. Y entonces, a ver, hoy, Milei sin el Congreso, sin el apoyo, porque para hacer esos cambios estructurales que hoy me preguntaba, pues es el Congreso. Si no hay leyes, bueno, podría hacer cambios estructurales. Pero aún sin el Congreso, él puede llegar a mostrar dos logros perceptibles por la gente. La percepción de que la inflación está bajando, aunque es escandaloso, que vos hables del 13%, del 11%, y que vos estimes que en el año va a cerrar un 200%, es escandaloso, pero hay una percepción que la inflación viene bajando. Claro. Viene bajando 13, tal vez en marzo sea un poco menos, tal vez en abril va a ser menos. Entonces, si llega mayo diciendo la inflación llegamos a un dígito, está retroalimentando la confianza de la gente, que estamos en el buen rumbo. El otro es la inseguridad. La inseguridad, sin aprobar la ley, él puede hacer cosas. Por ejemplo, el protocolo de Bullrich aprobó un protocolo para que la policía pueda usar el arma de fuego, digamos, y que esto no en ciertos casos, y que esto no sea una obstrucción para el accionar de la policía. Y hay todo, bueno, un show, podemos decir, como el que se montó en Rosario, que uno no quiere que monten show, sino que lo que realmente uno traiga la solución quiere, directa. Que realmente traigan la solución a la seguridad desde la gente, pero bueno, ahí tenés dos puntos donde va. Ahora, eso es lo que hoy lo sostiene. Y el tercer punto es que ese desconcierto ha fragmentado el mapa político tradicional de la Argentina, donde no hay liderazgo, no hay líder de ninguna fuerza política. Quebró el PRO, primero quebró Juntos por el Cambio, lo rompió a nivel nacional, a nivel gobernadores no, los gobernadores de Juntos por el Cambio tienen una cierta coordinación política, ¿no?, para actuar. Pero a nivel nacional, compartiendo como fuerza nacional, se rompió. Y dentro de Juntos por el Cambio se quebró el PRO, con Larreta por un lado, Macri por el otro, Burri, que está metido en el, que forma parte del gobierno. Se quebró el radicalismo con Lustó, Jacobiti, que es el radicalismo de la capital más afín a Larreta, con el otro radicalismo de interior, y con Morales, que también está en contra del radicalismo, que tiene una cierta complacencia o cierto tibio apoyo hacia algunas políticas del gobierno, frente al otro radical, que es más obstruccionista. Y también quebró el peronismo, porque vos tenés el peronismo federal, el peronismo kirchnerista, y dentro del peronismo kirchnerista lo tenés a Caldo, que apoya al gobierno. Entonces, no hay un líder. ¿Quién es el líder hoy del radicalismo? No tiene un líder que aglutine el radicalismo. ¿Quién es el líder del PRO? No hay. ¿Quién es el líder del peronismo? No lo hay. Y esa fragmentación política y esa debilidad política es fortalece para él. El apoyo de la gente lo fortalece a Milei, y hoy lo mantiene con vida porque no tiene soporte institucional. Es el primer caso en la historia argentina de un presidente que no tiene Congreso, no tiene apoyo, no tiene gobernadores, no tiene ni siquiera el tercio que necesita para frenar un juicio político, y no tiene gobernadores ni intendente. Entonces, digamos, lo que lo está sustentando él es la fragmentación política, la debilidad, el apoyo de la gente, y lo que está buscando es el apoyo internacional también. Porque es muy factible que Trump gane en noviembre, y Trump va a ser un apoyo político muy fuerte. Sus apuestas están puestas en noviembre y en el año que viene, las legislativas del año que viene, que también están mostrando esa cuestión conflictiva con la legislatura. Hemos demostrado quiénes son, y el año que viene las van a sufrir. Exacto. Ahora, sí. Perdón, ¿cuál es la contra? ¿Qué es lo que puede revertir todo este proceso? Es la paciencia de la gente. ¿Hasta cuándo esa esperanza se mantiene sin un resultado efectivo? Claro, exacto, porque hasta ahora lo que él está dando es, digamos, gestos simbólicos en la política, ¿entendés? La austeridad que él muestra, el sentirse como un hombre común, el diferenciarse de los hábitos privilegiados de la casta, a lo que él define la casta,
la austeridad política, el decirle al Congreso no se aumentan el sueldo, eso no se vio nunca, porque en la época de la Rúa, cuando se bajaron el sueldo, le habían aumentado los cheques de pasaje, lo que se bajaban por un lado se lo aumentaban por otro. Pero como marcó en varias elecciones previas, la gran frase de la heladera, gana en la campaña, exacto. Bueno, en este caso la gente con eso no estaría comiendo, y es un grave problema. Milei tiene que llegar a mayo, junio, que es donde hay un fuerte ingreso de divisas, y donde ahí se puede llegar a mostrar ciertos resultados que comiencen a revertir esta situación. Sí. Estamos hablando del potencial, que comenzarían, podríamos decir. Sí, hay que ver cómo lo aplican, de qué manera. Entonces, acompaña. El problema es esto, es cuánto la paciencia puede resistir, porque en América Latina, como se ha visto en la década anterior, los problemas de los presidentes han surgido con ajustes sensibles en tarifa, como le pasó, por ejemplo, a Dilma Rousseff en 2013, donde algunos estados de Brasil aumentaron el boleto colectivo y comienzan las protestas y comienza a caer la imagen de Dilma Rousseff, que después es destituida con un, bueno, podríamos subjetivar, vergonzoso juicio político. Pasó en Chile con Piñera, cuando también aumenta el metro y eso generó un escándalo que incendiaron Santiago del Estero. Pasó también... Bueno, en Perú terminó preso el presidente. Del Caracazo, y no más atrás, de Venezuela en el 89, que era el país más democrático de América Latina, y fue un aumento de combustible en un país donde produce combustible de barato, estalló. Y bueno, y hoy la Argentina tiene todavía, está en el medio del río y todavía falta un aumento tarifario, más que todo en Provincia de Buenos Aires y en Capital, donde vas a comenzar a ver en los noticieros, me llegó 600.000 pesos la luz, me llegó 300.000 pesos la luz. Y bueno, son cuestiones que tensan. Marzo lo pasó. Sí, que algunos lo ponían como el mes de... Era un mes conflictivo, donde hubo algunos paros, algunos lo logró pasar, y él como que va pasando las pruebas. Va poco a poco, va como pasando los desafíos. Sí. Y en esas situaciones en la que Milei se encuentra, ¿no? Un último detalle para la entrevista, y se nos acaba el tiempo, pero quiero aprovechar que estamos con Carlos Edgar, licenciado en Ciencia Política, para hablar acerca de esta cuestión de la fragmentación de la política que mencionaba. Usted lo planteó como que Milei vino y rompió eso. ¿Cuánto hay también de responsabilidad propia en esas fuerzas políticas alternativas de que Milei también esté prosperando? Porque vemos que una vez que arrancó el gobierno de Milei, primero mostraron los dientes un poco, pero finalmente todos se retrajeron y empezaron a retraerse, como a rearmarse, pero en lo interno, y esconderse, y salieron de la escena política. Hoy no vemos a los sindicalistas fuertes o claramente una imagen claramente del sindicalismo en las calles, a pesar de que están perdiendo poder adquisitivo, a pesar de que no le legitiman los aumentos desde parte institucionales. Estamos viendo que de los partidos políticos, Milei, si bien está logrando individualidades que le pasan para su sector, también ha tenido mucha fragmentación y muchas salidas de su propio partido, y eso ha hecho que no esté tampoco un líder en distintos lados, pero que no condensa a nadie. Eso es decir, ni el peronismo encuentra a su propio líder. Y no es responsabilidad siquiera de Milei, no lo están encontrando, porque también todas las figuras que aparecen son recicladas de otras épocas que están dentro de ese discurso del que no vuelvan más. Bueno, a ver, precisamente, todos están esperando el momento. Eso es lo que noto. O sea, el desconcierto lleva a que los actores políticos no sepan cómo pararse frente a este proceso, este fenómeno, y están esperando el desconcierto. ¿Qué están mirando? Las encuestas. A ver, en donde el apoyo comienza a bajar de la gente, ahí vas a comenzar a ver a salir a estos sectores que están ahí guarnecidos, especulando con un discurso y capitalizando a ver quién va a ser el más opositor a Milei. Pero están usando a la gente de carnada en ese sentido. Bueno, por eso, ahí está. Eso es lo que está. Eso. Y también, ¿por qué? Porque, a ver, porque nadie de la oposición tiene buena imagen. Ahí está la crisis que está viviendo hoy y la fragmentación política.
Los únicos que tienen buena imagen son personas cercanas al gobierno. No hay ningún opositor que hoy tenga buena imagen. O sea, ni Cristina, ni Macri. Buena parte de la, del, no, si bien no es matemático y blanco y negro, pero buena parte del apoyo que todavía mantiene Milei a nivel gobierno es por la falta de una alternativa. Exacto. Vigente, de un discurso que diga es por otro lado, por este lado. No se sabe cuál es la otra antorcha actualmente. Entonces, lo que están esperando no es la superación de algo, sino el fracaso de esto. Y no es siempre, siempre la política argentina ha apostado al fracaso, no a la superación. Claro. A que fracase para nosotros subir por el fracaso del otro, no por la superación. Pero el fracaso de Milei hoy, con esta acefalía en los distintos movimientos políticos alternativos, implicaría una anomia directamente a nivel estatal. Porque no tendrías quién reemplace, qué otro camino encaminar. Bueno, a ver, por eso, los sectores políticos están esperando es, ellos miran las encuestas están apoyando al gobierno, entonces no nos podemos ir contra alguien que está manteniendo un liderazgo político, confianza de la gente y que aún conserva la esperanza. No hay casos de corrupción escandalosos que hayan aparecido, porque a ver, lo que termina degradando un gobierno es la corrupción, la pérdida de apoyo social por las situaciones económicas que no mejoran y van perdiendo la esperanza y la confianza del gobierno. Y tercero, es la detonación de un juicio político, que hasta ahora en la Argentina no lo hemos tenido, pero que sería una herramienta institucional hoy que la oposición podría tener para poder sacar institucionalmente a un presidente si es que pasan estas dos cosas anteriores. O sea, escándalos de corrupción que termina de desencantar a la gente frente a esto que se presentó como lo nuevo, como lo distinto, digamos, fracaso económico que no permita revertir la situación y que comience a bajar la esperanza y confianza desde la gente y por ende la popularidad. Entonces, si pasaran estas cuestiones, ahí vas a ver del otro lado que se van a pelear a ver quién ladra más fuerte y quién le salta más fuerte la yugular. Por ahora no lo pueden hacer. Porque, vuelvo a reiterarte, no hay liderazgos políticos, hay fragmentación política del otro lado, hay desconcierto, y en más, cuando los gremios le hacen paro, a Milei le encanta porque los expone. Dice, ¿quiénes son los que hacen paro? Moyano, Barrio Nuevo, todos estos tipos que son la imagen por el suelo y que no han generado, digamos, ninguna situación favorable en los trabajadores, porque precisamente no se ha creado empleo formal en la Argentina. El problema es que cada vez han surgido nuevos liderazgos de piqueteros porque los gremialistas que te convocan a un paro cada vez se quedan con menos masa de trabajadores y han aparecido sectores que no tienen representatividad gremial, que son los sectores piqueteros. Entonces, frente a un fracaso de la Argentina, eso a Milei le gusta, lo expone. Él a todo le saca, digamos, un rédito de la confrontación. Ya sea si sale algo o si no sale. Si sale la ley, es la transformación argentina. Si no sale, los expongo a los que no quieren la transformación argentina y dice, vamos a ir igual por esto. O sea, Milei a todo le está sacando un rédito político. Y en esa mediocridad en la cual las otras alternativas están todos callados, esperando y mirando las encuestas, los pobres jamoncitos finalmente somos nosotros los ciudadanos. Bueno, veremos, esperemos que bueno, que todo siempre desea que un gobierno tenga éxito, porque de eso depende el futuro de millones de personas, ¿no? Las expectativas, el sufrimiento que hoy está padeciendo mucha gente, que está en niveles de sobrevivencia, está sobreviviendo, sí. Y de otros, bueno, microempresas, pymes, que hoy frente a esta recesión la están pasando muy mal. La extensión de la licuadora, ¿cuánto más se puede licuar un licuado ya hecho? Sí. Carlos Edgar, un placer haber tenido esta charla. Vamos a un corte, ya regresamos.